Sobre el inmenso erial tapizado de ocres y verdes de la llanura castellana que se asoma al poniente, unos bosquetes que enmarañan sus ramas livianas de hoja emergen de troncos añejos para servir de refugio a un toro de linaje no menos añejo. Es el toro de las patas blancas, el que calza albos escarpines sobre su pezuña dorada. Una serie indiscriminada de brochazos blancos sobre pieles negras, cárdenas y coloradas pintan de lucero la frente y le ponen bragas a las barrigas de las reses que va para un siglo llegaron a estos campos de la charrería para asentarse sobre ellos y aportar a la cabaña brava española un encaste singular. Esta ganadería pues parte de los años 20 que lo compró mi abuelo. El lugar donde nos encontramos se llama La Torre. Como se ve, no tiene arbolado. Ahí detrás están las casas y luego los toros se encuentran a mi mano derecha, hacia allí, hacia donde está el arbolado, el monte, y es donde están allí para embarcarse y lidiarse. Durante la primavera, pues las vacas pastan aquí en estos claros durante bastantes días. Ahora mismo, pues, la primavera ha sido bastante, o va a ser bastante buena, porque todavía no está gozada, pero, en fin, con lo que ha llovido y suponiendo que el sol siga acompañándonos y haya lluvia en suficiente, pues este año es de los mejores, prácticamente, que hemos tenido en varios años. De tal manera que el invierno ha sido muy benigno, muy bueno, sin muchos fríos, y los becerros, pues, y las vacas, pues, no han sufrido grandes males. O sea que se han logrado bastantes crías. Cosa difícil en estas ganaderías, que tienen muchísima consanguinidad, porque es una casta que es única y no se puede fácilmente refrescar la sangre. Y ese es el problema mayor que podemos tener. Una casta única de impactante atractivo visual fue el resultado de la fusión de dos de las sangres bravas más asoleradas de la ganadería de Lidia, Veragua y Santa Coloma. Unos ejemplares cuyas pieles se nutren del pelo blanco que aporta la rama veragüeña, mezclado en variadas proporciones con otros de tonalidades más oscuras, provenientes de la rama santa colomeña. Todo ello como envoltorio de una estampa de formas rematadas que ofrecen un conjunto de indiscutible belleza. El creador de esta obra maestra de la zoología bovina fue un ganadero escurialense, José Vega, intrépido alquimista que tuvo la feliz idea de meter en su probeta de la sierra madrileña esta mezcla de castas y obtener, quizás sin proponérselo, un producto que de inmediato llamó poderosamente la atención. José Vega metió también en el mundo del toro bravo, una especie de nueva generación. Habían llegado los patas blancas. Pero no solo por el espectacular cromatismo de sus capas son reconocidos los miembros de este original encaste. El toro que creara Vega presenta una morfología de peculiares características y su rendimiento en la plaza también ofrece detalles de apreciable notoriedad.
Las formas del toro este, pues son muy definidas, se diferencian de los demás fácilmente, ya que solo sea por sus capas, porque son distintas a todos. O sea, predominan los luceros y patas blancas, sobre todo. Y luego, dentro de esa gama, pues los hay blancos, en fin, ensabanados, o sea, de unas características muy bonitas. Luego, la cornamenta es un toro de, que se decía antiguamente, mucho trapío, o sea, porque tiene muchos cuernos, sobre todo yo le da más esto para ir a los sitios, a las plazas de primera. Y es bajito, muy bajito. El cuello humilla mucho, o sea, por ser tan bajito, y no hay toro que no humille. Y luego son muy bravos al caballo, eso es lo más definido que tiene, pero hoy día ya el caballo no se lleva, o sea que está en desuso en España, en Francia algo todavía. Aquellas vacas de Veragua que fecundaron selectos machos de Santa Coloma engendraron los primeros productos en el año 1910 y, sin embargo, el invento debió rebasar la capacidad de sorpresa de su artífice, pues 4 años después enajenó el material bovino obtenido a los hermanos Francisco y Vittorio Villar, los cuales se llevaron la novedosa tropa hasta su finca zamorana de La Granja, lidiando conjuntamente hasta el año 1922. Los hermanos Villar potenciaron extraordinariamente la ganadería, elevando su crédito y, por ende, su precio. Sus buenos duros, exactamente 55.000, le costó a Arturo Sánchez Covaleda traerse hasta sus fincas de Salamanca la parte correspondiente a Francisco. Un centenar de kilómetros recorrieron a pie las reses, pastoreadas por sus antiguos vaqueros y mayorales, recalando en estas tierras enmarcadas en el término municipal de San Pedro de Rozados, en la desviación de la Vía de la Plata. Los toros luceros, facados, calceteros, coleteros, girones, bragados y meanos encontraron en estos pagos su nuevo territorio. Los toros de Sánchez Covaleda, como los de tantos otros ganaderos salmantinos, soportaron sin grandes dificultades las penurias de la Guerra Civil y muy pronto ganaron sólido prestigio entre la torería de los decenios subsiguientes. Las figuras del momento se disputaban su lidia. La ganadería gozaba de unos años de máximo esplendor. Los momentos álgidos de la ganadería fueron, en principio, los tiempos de Manolete, que los mataba a muchos, y luego después, en tiempos de Ordóñez, Luis Miguel, Dominguín, los años 60 y, aparte, algunos nada más. Arturo Sánchez Covaleda murió en el año 1942, por lo que no vivió esos álgidos momentos de su ganadería. Las fincas salmantinas de Terrubias, Castillejo y Barcial y las respectivas porciones de ganado fueron repartidas entre sus 5 hijos, 2 hembras, Pilar y María, y 3 varones, Manuel, Ignacio y Jesús. Las porciones que correspondieron a estos últimos, con sus respectivos hierros, son manejadas por Jesús hasta su fallecimiento en 1960. A partir de entonces se vuelve a dividir la ganadería entre sus herederos, una de cuyas partes vino a recaer en el actual propietario de Barcial, Arturo Covaleda González. Su labor principal se ha basado en mantener con irrenunciable fidelidad el fenotipo de tan preciada herencia. Las ganaderías, cada una, es diferente. Entonces, hay que partir de la base de que no se pueden hacer todas iguales. Y hay ganaderías como esta, que es única, quedan muy pocas únicas, porque todos son encastes ya bien conocidos por todos. O existen dos soluciones: seguir de la misma manera o cambiar, que no se lo recomiendo a nadie, porque entonces desaparece la variedad. Por estos pagos se reparten los toros de Barcial y las vacas cuando les es propicia la estación del año. Bien es cierto que estos campos no son el único territorio de los patas blancas.
Ni siquiera otras tierras, propiedad de familias que mantienen los apellidos Sánchez y Covaleda, tienen la exclusividad del alojamiento de este tipo de bóvido bravo. La otra mitad de la torada de los hermanos Villar que tuvo Vitorio fue adquirida por el ganadero de Ledesma, José Encinas Fernández del Campo, creando una rama de la que brotaron otras explotaciones de bravo con nombres tan emblemáticos como Galache, Charro o Tabernero de Paz. A todos ellos se une la perseverancia de Arturo Covaleda González para mantener con firmeza el testigo de tan preciado encaste, aunque los tiempos no sean muy favorables. El futuro no creo que sea muy halagüeño, como se suele decir, sino vamos, esto no creo que quede gente para seguir con este encaste o con otros diferentes a lo que no sea lo que se lleva actualmente. Porque hay que darse cuenta, yo que he conocido hace años, pues había la mitad de las ganaderías han desaparecido de los encastes que había. Entonces, tiende a desaparecer. En San Pedro de Rozados, la arquitectura rural se identifica con la propia de la charrería salmantina, destacando la curiosa espadaña que emerge entre su breve trazado urbano. Desde allí nos vamos hasta Beleña, donde se encuentra la finca llamada La Matilla. El secarral de la torre contrasta ahora con el verdor de una dehesa jalonada por encinas y robles. La Matilla se abre ante nosotros y nos enseña su espléndida frondosidad. Es el asentamiento ganadero de las vacas de Barcial. Estos vientres blanqueados aportaron crías de contrastada belleza, algunas de las cuales nos miran con curiosidad. Son prados donde las vacas han encontrado grandes espacios abiertos y abundante materia alimenticia. Estamos en la finca de La Matilla, que pertenece al término municipal de Beleña, en la provincia de Salamanca. En esta finca pastan las vacas de Barcial, que son unas 200 vacas. La extensión que tiene es unas 400 hectáreas. En los cercados de La Matilla se reparten los lotes de vacas que han sido seleccionadas para mantener la pureza del encaste. La cuajada arboleda y la finura del pasto constituyen la principal aportación natural de la finca. Las vacas de Barcial buscan sus descansaderos en los territorios que tienen asignados, todos ellos de abundante vegetación, donde el ganado joven, sobre todo las crías, encontrará refugio cuando lleguen los rigores de los inviernos de Salamanca. Las viejas madres montan guardia entre breñas y carrascas y enseñan arboladuras de variada configuración, desde la cornipasa de cuerno blanco a la de pitones astifinos o la cubeta de arabesco córneo sobre la frente, pero sobre todo el elemento diferenciador con otras razas de lidia es el cromatismo de su pelaje. Estas vacas de Vega Villar pues tienen un colorido distinto a las demás al ser berrendas, luceras, calceteras, coleteras, y sale también algo de cárdeno al ser un cruce que fue de Santa Coloma con Veragua, pues entonces salen esos pelos. La morfología pues no es una vaca muy grande, como habéis podido observar, y ya te digo, son muy delicadas, son un ganado muy delicado. O sea, las crías no crían todos los años. Quizás esta delicadeza le venga un poco de lo de Veragua, que hoy día ya casi no existe, yo siempre toda la cal tiene. A mí me decía el antiguo mayoral que conocía todo aquello, porque ellos procedían de Colmenar y país de esto de Ciudad Real, me parece que están las fincas, que muchas veces las tenía paridas un año sí y un año no, o sea, para que se recuperase. Y luego, claro, también lo de Santa Coloma siempre se ha dicho que es bastante delicado, o sea, que se juntaron las dos cosas. Música.
El ardor de la sangre brava de Santa Coloma y el poder y la nobleza de la de Veragua se reparten entre esta tropa de vacas señaladas con el hierro de Barcial, cuya estructura corpórea responde a las características del encaste Vega-Villar, esto es, lomos rectos, bajura de agujas y cortas extremidades. La cabeza tiene un perfil ligeramente cóncavo y el hocico es amplio y achatado. En todas ellas destaca la negrura viva y redonda de la mirada. Hasta la Matilla han llegado varios ganaderos españoles y extranjeros para echar el anzuelo en este caladero de Bravo. Algunos de altísimo nivel, como Victorino Martín, se han llevado vacas de Barcial para iniciar nuevas experiencias con esta raza de lidia singular. En pocos años, la vacada ha sufrido notables mermas, pero mantiene un número de ejemplares suficiente para controlar su crianza. He vendido a José Cruz de Bilbao 40, 50 vacas ya hace años, porque era muy aficionado al encaste este, le gustó mucho, fue empresario de Bilbao y a través de eso pues, le vino la afición del encaste este. Y luego más tarde le vendí 80 vacas a Victorino Martín, que estaba deseando comprarla ya hacía mucho tiempo. Yo creí que era una broma suya, porque siempre andaba, oh, qué tal, que me gusta y tal. Y ya cuando esto pues fue verdad. Y en fin, y luego vino un amigo también suyo, Chafis, el mexicano. También le vendí 40 y tantas vacas por ahí. Y luego ya no he vuelto a vender más porque no tengo sanidad, o sea que no se puede vender para vida. En la paz del campo descansan los buenos mozos brevilíneos de Barcial bajo la sombrilla del arbolado, venteando los aires de Salamanca. La casa del campo charro, sólida y sencilla, se levanta sobre muros de carga y cerramientos de piedra de apreciable grosor que aíslan su interior de los bruscos saltos térmicos de la intemperie. La vetusta plaza de tientas muestra las evidencias de su parquedad de uso, pero la casa ganadera es residencia habitual de la familia y a la vez almacén de recuerdos y vivencias de la trayectoria de este hierro de Barcial, carismático y habitual durante tantos años en las primeras plazas de España y Francia. Este toro es uno de los sementales más importantes que he tenido últimamente. Se llama de nombre el Lunero. Y ya se murió con 14 años, hizo bastantes cubriciones y dio bastantes buenos resultados. Este novillo lo mató Javier Castaño en la plaza de Vizcenzac en el año 1999 y se llamaba Cidrón. Número 64, y le cortó una oreja y al novillo le dieron la vuelta al ruedo. Este cartel se trata de una noviada en Ledesma en junio del año 30. Entonces era el ganadero mi abuelo y toreaba Félix Rodríguez II. Y es el cartel que tengo yo más antiguo, los hay más antiguos, pero solo he podido conservar este. Este cartel se trata del Festival del Taurino en Bilbao, porque allí los toros de patas blancas pues caían muy bien. En el último festival, que fue este, en el año 74, toreaban el Viti, el Niño de la Capea, Ruiz Miguel, Manolo Cortés, Julio Robles y Armillita. Este cartel se trata de una novillada picada en que torearon Curro Durán, Luis Miguel Campano, que era el figura de aquellas épocas como novillero, y César Rincón. César Rincón no lo conocía nadie hasta esa fecha. Luego tomaría la alternativa
en el mismo mes en Colombia. Esta fotografía trata de los tres triunfadores de un San Isidro en que toreaban la corrida de Barcián Pepe Luis Vázquez, Antonio Bienvenida y Julio Aparicio. Y fue en el año 59. Los tres salieron a hombros. La fotografía es del abuelo Arturo, que se llama igual que yo, y fue el que adquirió las vacas o la ganadería, una parte de los hermanos Villar, que eran dos hermanos. Arturo Sánchez Covaleda repartió 5 hierros entre sus hijos. Este, de la F minúscula, está históricamente unido a la finca de Barcial y con él se hierra el ganado bravo que en sus prados pasta. Como dato anecdótico, se cuenta que hace 3 años hubo una reclamación de parte del pueblo zamorano de Barcial del Barco, cuestionando el derecho a usar dicho anagrama. Sin embargo, en el mundo del toro, el hierro que lucen estas reses está suficientemente documentado y acreditado. Barcial, además de un nombre que identifica a pequeñas poblaciones rurales de tierra de campos, es fundamentalmente el título de una ganadería brava. Una ganadería que pervive en estos campos como muestra fehaciente de una casta brava que cuenta con un siglo de historia. Parte de esa historia está sellada con un hierro y prendida en una divisa. Son las señas de identidad de una ilusión, la que alimenta cada día Arturo Covaleda González.